Una tamarca chirina capachemt hay aquí puniñan y sohtalo pachatjanía huapat un kakimsa katana kasara karaki 6 de la mañana con 23 minutos. Y a tía huina campeja a karsait añan y con ataque a los kipañan y huakist awisam nairar saratañata sartañata y ukamaki pansti. Ya kitiros hawit anuaitan. Nairakata kanchitas kasasti. Kanast añani Bolivia marcasan jata y kalahrana kawut jarakisto. Idiomas indígenas kaukana kante hawali. Wakaiche lakaiche taki ukat ya kepa nakan ha ya kepa marka nakan se chatanya kwa munas karaki ukat kama wa estado taipitsa wali chaman chatas karaki kunimani wakist awena kampeha han chakaranya pataki taika lakrana kaha ukama kipansti ayukata wa hawiltani waitan hilata Walter Gutiérrez, jefe de unidad de políticas interculturales, Ministerio de Educación Toqueta. Muy buenos días, hermano Walter. Buen día, ¿qué al guapa na kuyaka ta kanitaki? Kamasti aruskip anyani wakist awisan kha kanaist ataniwa kuna kitex pasiri runa kanwa mahacha ka khaki taptawe pokt asuira ki ko chaban ba markan kha aka kha institutos de lengua y cultura u katokenakat kun famasa na iraroja chelak tasi wayaraki hicha kamaha aka kamachaps tasi wayki hayukata anchit kamaha u gato kanaka tu amu ikipasi wayaraki. Hermano Walter, la pasada semana se ha llevado un encuentro muy importante en el departamento de Cochabamba donde se ha evaluado cuáles son los avances de los institutos quienes van fortaleciendo con impartiendo enseñanzas en realidad en lugares donde posiblemente estén amenazados los idiomas por desaparecer estos idiomas. Bueno, es como es de conocimiento general, tenemos 36 lenguas indígenas originarias, campesinas y afrobolivianas reconocidas en la Constitución Política del Estado. En ese marco tenemos la Ley Educativa Abelino Siñani y Elizardo Pérez, la Ley 70, tenemos la Ley 269 de Derechos y Políticas Lingüísticas, tenemos el Decreto 2477 y hay otro decreto que es la 1313 que reglamenta el funcionamiento del Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas. En este marco se ha creado hasta el momento 29 institutos de lengua y cultura en todo el Estado Plurinacional. Pero esto no quiere decir que los demás pueblos que no se han creado no tengan atención desde el Estado, también tenemos, entonces estamos esperando crear unas 5 más este año y con lo que vamos a ir completando. Lo que se ha visto en la ciudad de Cochabamba la anterior semana es que 33 institutos de lengua y cultura han presentado sus avances, han hecho investigaciones sobre sus lenguas, saberes, conocimientos, cosmovisiones, han producido metodologías de enseñanza de lengua indígena, están produciendo algunos diccionarios, gramáticas, materiales para apoyar la construcción, la implementación de los currículos regionalizados. Y valga la ocasión para decir que ya en este momento estos pueblos indígenas originarios han logrado aprobar 18 currículas regionalizadas con resolución ministerial. Pero además estamos trabajando con 8 currículas regionalizadas en construcción. Eso significa que más o menos hasta mediados del próximo año vamos a estar contando con unos 26 currículos regionalizados ya aprobados por resolución ministerial y implementándose en todo el Estado Plurinacional. Para precisar este tema, justamente el señor ministro de Educación ha recomendado a los institutos de lengua y cultura para que puedan tener mayor acción en un ámbito más pequeño, porque lo que se ha visto es que hay territorios bastante grandes, por ejemplo el quechua, estamos hablando de más de 100 vamos a decir distritos educativos, y el aymara que está cerca a 90 distritos educativos, o el guaraní que tiene una cantidad de más de 20 distritos educativos. Entonces esto ha hecho de que, como dice alguien, el que abarca mucho aprieta poco. Por eso ahora vamos a precisar mucho más en lugares, vamos a decir, a ver, núcleos o distritos educativos donde realmente se aplique con mayor precisión lo que estamos hablando, desarrollo de lenguas, currículas regionalizadas, producción de materiales, estos nidos lingüísticos donde las abuelas, los abuelos están, si quieren, restaurando esta
transmisor intergeneracional de sus saberes, conocimientos, cultura, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las cosas más importantes que se adoptó. Pero además se ha visto también que esta producción impresionante de materiales que presentaron los institutos de lengua puedan ser publicados. El Ministerio de Educación ha recibido este material, lo vamos a ir sistematizando y vamos a ver qué de estos materiales presentados los publicamos en cada una de las gestiones. Estamos viendo que es un material único, si quieren, desde hace muchos años. Ustedes saben que solamente ONGs, organizaciones no gubernamentales, son los que estudiaban y algunas universidades. Pero ahora los propios pueblos indígenas han realizado investigación y están produciendo material. Y esto es un punto alto porque fortalece a nuestro Estado plurinacional. Muy bien, ¿qué queremos? Bueno, ¿en qué consiste eso de la currícula regionalizada para explicar un poco a la población? Bueno, la ley 70, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en sus artículos 69 y 70, especifica que hay tres niveles del currículo. Currículum base plurinacional, de carácter intercultural, de responsabilidad de el Ministerio de Educación. Currículas regionalizadas, quiere decir que es de responsabilidad compartida y tiene carácter intracultural y se construye por nación y pueblo indígena originario. Es decir, cada nación y pueblo indígena tiene que plasmar en su currícula sus saberes, sus conocimientos, su historia, sus valores, etcétera, etcétera, su lengua. Entonces, esto ya se ha construido hasta ahora. Yeah. Era difícil construir en 36 pueblos. Alguien decía que vamos a tener 36 currículas, ¿verdad? Va a haber 36 currículas regionalizadas, pero armonizadas con el currículum base del Estado plurinacional. Pero además hay otro nivel que es la currícula diversificada, que esto ya tiene que ver con cosas mucho más específicas. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en historia, en la currícula base está la historia general, la historia universal, la historia general de Bolivia, que toda boliviana, boliviano debe saber. En las currículas regionalizadas ya está la historia del pueblo indígena originario, ¿te das de cuenta? Entiendo. Y en las currículas diversificadas llega mucho más preciso hacer la historia de la región o donde está, digamos, la unidad educativa. Entonces verás que ahora se ve de manera general, digamos, la atención en cuanto a currícula, ¿no? Ya no hay esta situación de decir, tenemos una sola currícula y lo homogenizaba a los pueblos indígenas originarios. Ahora es distinto, ¿no? Qué interesante. Por otro lado, en este encuentro tan interesante e importante en realidad para los pueblos indígenas originarios y por supuesto afrobolivianos, ¿cuáles son dos o tres de las conclusiones más importantes a los que se han llegado? Bueno, primero que los pueblos indígenas, junto con el señor ministro, manifestaron que esta clase de eventos es mucho más productivo que los que hemos realizado hasta ahora. Antes teníamos un encuentro de educación intercultural bilingüe, de repente con un expositor internacional que hacía una exposición magistral, etcétera, etcétera, ¿no? Con una mirada desde afuera, que era importante. Pero ahora ellos recomiendan que debe haber esta clase de eventos que nos permitan evaluarnos. Y el señor ministro decía, más que evaluarnos, valorarnos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces esto se va a realizar cada año, ya eso es un acuerdo, pero además los pueblos indígenas pidieron que se incorpore otras cosas más, como ferias previas y también la demostración de su música, porque en la música ellos interpretan, en su música está mucho de los saberes y conocimientos que plasman, como el pueblo afroboliviano, por ejemplo, sin la saya no podrías conocerlos. Claro que sí. Pero por otro lado se ha visto también que para este encuentro, pero para el año 2019, Año Internacional de las Lenguas, que nuestro presidente ha podido, digamos, retransmitir a nuestro embajador en Naciones Unidas para que se declare Año Internacional de las Lenguas Indígenas en todo el mundo, que lo vamos a celebrar el 2019 en todos los pueblos indígenas. Ahí han visto que el 2017-2018 va a ser un periodo de preparación, de modo que en el 2019 tengamos los eventos internacionales y ahí es donde podamos mostrar al mundo
No solamente mostrar, sino ser los protagonistas para poder organizar eventos de carácter internacional. Se está viendo la posibilidad de organizar un encuentro mundial de lenguas en Bolivia y ojalá podamos plasmar en ese sentido. Pero los pueblos indígenas de Bolivia están decididos a mostrar a todo el avance que estamos realizando en los 29 institutos de lengua y cultura, hasta ahora reconocidos, y los que no están incluso. Pero también vamos a ir a mostrar, digamos, todo este potencial que tiene el Estado plurinacional. La potencialidad es tremendo. Cada pueblo indígena originario tiene saberes y conocimientos. Ahora, unos dirán, el saber no es igual que el conocimiento. Ahí podemos discutir, porque los pueblos indígenas dicen, nuestro conocimiento, nuestro saber es tan científico como el conocimiento que se conoce hasta ahora. Entonces habrá eventos de esta naturaleza qué también. Qué interesante. Ajá. Y por otro lado, otras de las conclusiones que podemos destacar. Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, nosotros hemos quedado que todos los alfabetos que hasta ahora se están produciendo, algunos que ya se han perfeccionado, se han complementado, estos alfabetos van a ser publicados. Los institutos de lengua hasta diciembre de este año nos van a remitir al ministerio, de modo que nosotros, una vez aprobado por el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, podamos publicarlos ya en una nueva versión, digamos, actualizada de los alfabetos, y otras que no tenían, obviamente, será la primera que vamos a publicar. Pero además, como decían, van a entregar también todo el avance de sus diccionarios y gramáticas que están realizando. Entonces esto significa que nuestras lenguas que estaban bajando, de algún modo van a retomar todo este trabajo que está realizando. En cuanto a los ítems que se iba a lanzar a los institutos, ¿cómo va? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, hasta ahorita tenemos una buena cantidad de institutos que ya han recibido ítems. Por ejemplo, bueno, nosotros estamos con 150 ítems, 150 partidas, si quieren, como conocen en otras partes, es que ya tienen los pueblos indígenas desplazados en cada uno de los pueblos indígenas originarios. En el caso de tierras altas, ¿no?, el requisito que ellos han puesto, los pueblos han puesto, aymaras, quechos, guaraníes, ¿no?, que sea maestro mínimo, porque tiene que sistematizar, tiene que saber recoger saberes y conocimientos, mínimamente realizar investigaciones básicas, etcétera, etcétera. Entonces, el éxito mínimo es ser maestro. Para tierras bajas, donde en muchos lugares no hay ni maestro, se ha bajado hasta bachiller. Tenemos técnicos de institutos de lenguas que tienen la formación de bachiller, pero la condición número uno es que esté viviendo en el pueblo, en su pueblo. Por eso, el desarrollo de lengua es con los hablantes y no desde otro contexto. Tiene que estar en su pueblo y tiene que ser, obviamente, de origen de ese pueblo. Tiene que vivir en ese pueblo y tiene que ser parte de ese pueblo para sistematizar sus saberes, conocimientos y desarrollo de lengua. Estos 150 ítems es a nivel Bolivia. A todo Bolivia. Tenemos, lo que te decía, 36 pueblos. De los 36 ya hemos asignado a 34 pueblos, más el afro a 35 pueblos indígenas originarios de Bolivia. Y ahora, ¿qué pueblo tiene más ítems? Bueno, obviamente el caso aymara quechua son los pueblos más grandes, que tienen 17, 18 respectivamente, y los demás reciben con 10, 7. El más mínimo, por ejemplo. Más mínimo, Machineris, por ejemplo, tiene un ítem, porque tiene 38 miembros en todo el pueblo, tiene 12 niños y una sola unidad educativa. Entonces ahí corresponde un ítem para que desarrolle su lengua y cultura, pero en su comunidad misma, ¿no? Por ejemplo, en donde hay un ítem, ¿será que esté en peligro de extinción la lengua? Mira, yo quiero aclararte, de acuerdo a los parámetros que el UNESCO ha estado sacando, que es lo que estamos utilizando, es que puedes ver que las lenguas en el mundo, las lenguas indígenas, están en situación vulnerable. Vulnerable quiere decir que están casi todos afectados, ¿no? Pero hay lenguas altamente en peligro de extinción. Y ese es el caso Machineri, Yaminagua, si quieres Yuki, y los pueblos indígenas que están en la Amazonía, en el Chaco y el Oriente. Entonces, estos pueblos altamente en peligro de extinción
es que reciben mayor prioridad, si quieren. ¿No ve? Porque, bueno, estos son los que ya la lengua solamente las habla una o dos personas. Wow. Y esas dos... En el pueblo. En el caso Machineri, por ejemplo, son exactamente 3 entre 4 personas los que hablan. Wow. Entonces, ese técnico de ese Instituto de Lengua y Cultura lo que está haciendo es registrarle todo, todo a estas abuelas, abuelos hablantes, ¿no? Registrar, registro magnetofónico, es decir, grabarle los sonidos, fonemas, recopilar todo el material que existe, etcétera, etcétera, de modo que de ahí podamos retomar toda esta situación. Entonces, no así, por ejemplo, en el caso quechua, o aymara, o guaraní, que ya está a nivel acá, ya se ha llegado hasta un nivel académico. Tú puedes ver, por ejemplo, en el quechua, en el aymara, tranquilamente que hay defensa de tesis, en maestría, por ejemplo, en Cochabamba, estamos viendo. Entonces, esto hace de que tenga mayor fortaleza todavía, pero no le deja en situación de que no está en un estado de vulnerabilidad. Está en vulnerabilidad, pero hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Entonces, estos nidos lingüísticos tienen cierta relación. Obviamente, sí, sí. A ver, lo que se ha visto en estos tiempos últimos, ha habido una desvinculación, si quieres, intergeneracional. Es decir, la abuela que antes transmitía conocimientos, saberes, valores a los niños, esa abuela se ha quedado de repente en el campo y el niño se vino a La Paz o a otra ciudad, por decirte. Entonces ya no hay esa transmisión intergeneracional. Lo que está haciendo el nido lingüístico es volver a juntar a esa abuela y los niños. Por eso la abuela no es maestra. La abuela es 2 veces, 3 veces a la semana, los convoca a su actividad cotidiana. Si la abuela está cocinando, por ejemplo, en el caso de Aymara, en un keri con sus ollas, etc., el niño entra y le dice qué es esto, qué es el otro, pregunta y interactúan. Estos son los nidos lingüísticos que el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas y los Institutos de Lengua y Cultura por Nación y Pueblo están situando en varios sectores, ¿no? Hay varias comunidades, varios pueblos donde se han instalado estos nidos lingüísticos. ¿En La Paz tenemos, por ejemplo? Sí, varios, en Achocalla, en Tihuanaco, en Topoco, hay en la Ciudad del Alto los nidos institucionales, etcétera, ¿no? Donde haya voluntad de unas abuelas, abuelos, que quieren retransmitir su conocimiento, sabiduría, los convocan y conversan, ¿no? Toda esa situación. Y bueno, además pueden, si quieren, digamos, una actividad cotidiana, entrarse junto con los niños y poder conversar. Y los niños aprenden, por decirte, hablando, practicando, haciendo, como antes se hacía, ¿no? Muy bien. Bolivia, hablando de niveles, por ejemplo, ¿en qué lugar se sitúa en cuanto a la revalorización de sus lenguas? Mira, yo te diría que hemos tenido un avance muy significativo. Antes incluso hasta Chile se ponía adelante, ahora no. Ahora Bolivia, si te das de cuenta, es el único país que tiene institutos de lengua por nación y pueblo indígena originario. Tenemos en el único país que se está desarrollando, si quieres, la lengua in situ, como corresponde. Nuestro presidente decía, hay que desarrollar las lenguas, ¿no?, con los hablantes. Y eso es lo que se está haciendo. Yo diría que vamos en este aspecto en la vanguardia, ¿no? Por eso hay muchos países que nos están visitando y viendo cómo se está desarrollando esta experiencia. Nidos lingüísticos, por ejemplo, no existen en otros lugares, ¿verdad? Y todo este proceso es participativo. Es decir, están nuestras organizaciones matrices, están los consejos educativos de pueblos originarios, está el propio protagonista, en este caso el Instituto de Lenguas, sale del mismo pueblo y es el que está desarrollando su lengua. Por tanto, yo diría que vamos adelante y obviamente algún rato en los encuentros veremos cómo esta vanguardia que llevamos sostenemos todavía, ¿no? Para culminar, por ejemplo, los afrodescendientes, ¿cómo se va trabajando? ¿Cuál es la lengua que en su mayoría ellos se identifican? Mira, en el caso afroboliviano ya hemos creado el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Afroboliviana. Tiene su Consejo Educativo Afroboliviano, su CEPA. Uh-huh. Tiene su organización, el Consejo Nacional Afroboliviano. Y verás que se han levantado muy fuerte. Entonces, ellos dicen, nosotros no somos
migrante, o si no, a ver, no vienen de un solo pueblo. De África venían, de Kenia, de diferentes lugares, y tenían, digamos, orígenes distintos cada migrante. Sin embargo, cuando llegan a Bolivia, y después de la colonia, en la región de los Yungas adoptaron el aymara. Y había muchos afro-bolivianos que hablaban aymara. Pero ahora ellos están trabajando una lengua propia. Wow. Una lengua propia, ya presentaron sus primeros avances. Hay un diccionario que ya han trabajado ellos y que pronto seguramente el Instituto de Lengua y Cultura Afro-Boliviano presentará este trabajo que se ha realizado. Pero además están fortaleciendo con sus investigaciones todo lo que es la saya, sus saberes y conocimientos. Entonces, algún rato nosotros le habíamos planteado a los afros bolivianos para que podamos crear Instituto de Cultura y Lengua, pero ellos nos han dicho no, preferimos que sea Instituto de Lengua y Cultura. Pero no te olvides que en los otros lugares empezaron por la lengua para fortalecer la cultura. Sí. Y nosotros decíamos, como la cultura está fuerte, el afro, que sea que parte de la cultura para llegar a la lengua, por cierto. Pero lo que pasa es que ellos dijeron no, vamos a ser igual que los demás, la lengua y la cultura. Y en esa situación nos están demostrando avances muy significativos. En este encuentro han estado los afros que viven tanto en La Paz, en los Yungas y también en Santa Cruz, y que nos mostraban sus avances, cómo están realizando. Así que habrá sorpresas por ese lado. Qué interesante. ¿Y cuál será la lengua? Mira, están agarrando el garífuna, están agarrando muchas situaciones, pero también es una variante que sale, digamos, del castellano, como cualquier otra situación nace, ¿no es cierto? Las lenguas, cómo han derivado, etcétera. Bueno, veremos, ellos van a explicar. Muy bien, agradecerle por su visita, hermano Walter. Realmente nos ha, bueno, muchas dudas aclarado. Quizá algunos no sabíamos muchas de estas cosas y lo que se ha quedado y lo que se ha concluido en este encuentro tan importante que se ha realizado la pasada semana allá en Cochabamba. Marca Chirinaca, Taika, Lajrana, Casa, Kunjama, Sana, Iraru, Iriptataski, Kunjama, Sachaman, Chataski, Utjawita y Pitpacha, Yatecaña, Utanakansa, Niawajilata, Hakanait, Auerakistu, Currícula Regionalizada, Kunata, Inasa, Ukata, Mainiri, Currícula, Ukaja, Waliapnakata, Kinaira, Pachanakats, Hutkaraki, Akaja, Wakist, Ataja, Estado Taipitja, Ukaja, Kunaraki, Saukas, Sunwa, Kanaist, Ayarakanaist, Awayistu, Kamawa, Saranta, Taskaraki, Chamancha, Winaka, Ministerio de Educación, Tokatpacha, Kunataki. Naiririam tawikasti hani chakaranya pataki lahrana kasa. Kun jamasa markaman harst atainasa kechuasta inasa aymarasta warani. Uka kimsa lahrana kauk ampeja chamanst ataraki sa sawahilataha kanaisa wayarakisto. Munata marka chirinaka karu tuktawayena kawakist awimpeja. Hermano Walter, agradecerle por su visita y realmente, bueno, muy agradecida, y sé que muchos están agradecidos también porque realmente nos ha aclarado cosas que muchos quizá no sabíamos. Ministerio de Educación, Uxatoconja, Hachanchatasquiva, Yatichirinacampi, Ujamarak Aukinacampi, Yatejerhuabonacampisa, Mayakiwa, Sartataski, acá. Marcasa, Bolivia Marca, Estado Plurinacional, Hachanchenyataki, Nairado y Plañataki. Huelikiwa, ayaya hilata. Munata marca chirina kukamawaka, wakistawin haruskit asi wayaraki taika lahranakata hichasti. Chilpanakaru, sarantanyarenchita huyati unakampe hut anitaraki.